quién no le gusta viajar, adentrarse en ambientes desconocidos, conocer lugares lejanos o cercanos, pisar calles nunca pisadas o sí? Malagueños, bienvenidos a Málaga. ¿Qué te parece si empezamos este viaje por tu propia ciudad, a esa que crees conocer tan bien y que quizá no lo conoces tanto? Eso de ser turista en tu tierra. Vamos a quedar en la catedral, ¿vamos? Mírala, mírala, porque estás viendo 241 años de obras. Te quejarás de las del metro ahora, ¿verdad? Sí, la Catedral de Málaga comenzó a construirse en 1528 y no concluyó hasta 1769, aunque lo de concluir no es del todo cierto. Seguro que sí sabes que está sin terminar. Por eso y por aquello, lo de la llamada manquita que tantos dimes y diretes despierta. Diego de Siloé es el arquitecto que diseñó los planos de esta obra de estilo renacentista, planta gótica y pinceladas barrocas. 18 capillas que encierran en el interior de este monumento, dividido en tres naves de 100 metros y cuya advocación es Nuestra Señora de la Encarnación. Si pasáis por la catedral, por cierto, no dejéis de entrar y visitar el órgano y el coro. Aquí los malagueños y malagueñas, a ver si conocen un poquito la Catedral de Málaga. Cuénteme, caballero, usted está todos los días frente a la catedral. ¿La ha visitado por dentro? Sí, la he visitado, ¿no? Los domingos por la mañana, que es cuando abre la puerta principal aquí, se puede entrar gratis, y la he visitado, ¿no? ¿Y qué le parece la catedral? ¿Qué sabe sobre ella? Sé sobre la catedral que eso es, este es el monumento más grande que tiene Málaga. La catedral más importante que hay en Málaga. Porque, de hecho, la única. ¿No hay otra catedral en la ciudad? No hay otra, no. Y aparte que esto es el símbolo de Málaga. Aquí es donde pasa todo el turismo y aquí es donde la gente quiere ver. Si hay algo que visita en Málaga, es la catedral. Ajá, o sea que usted recomienda a los propios malagueños que la visiten. Usted ve a muchos malagueños entrar, son más turistas extranjeros. Aquí vienen más turistas, ¿no? Pero también viene mucha gente de fuera de España, que también está mucho a la catedral, ¿no? Y también muchos malagueños también, ¿no? Ajá. Bueno, pues nada. Muchas gracias por darnos su opinión. Hola, ¿guías a muchos malagueños o a más turistas extranjeros? Buenos días, pues mira, diría que el 95% de nuestros clientes son extranjeros. Hay pocos malagueños que sean guiados por nosotros. O sea que el tema de eso de ser turista en la tierra propia no se lleva mucho. No mucho, yo pienso que las cosas turísticas, los locales, pensamos que van a estar ahí toda la vida y decimos, bueno, ya lo haremos otro día, ¿no? Por ejemplo, una visita a la bóveda de la catedral, es algo que quiero hacer desde hace mucho tiempo y siempre digo, lo haré próximamente, siempre va a estar ahí. ¿Tú recomiendas entonces que no posterguemos este tipo de visitas por aquello de que después cierran las bóvedas y nos quedamos sin verlo? Claro, yo pienso que hay que hacer las cosas, si se quieren hacer hay que hacerlas. Y recomiéndame un sitio de aquí, de esta zona, que sea especialmente curioso, por el que pregunten mucho los turistas o que tú recomiendes especialmente. El Mirador de Gibralfaro, es un sitio muy bonito de Málaga donde si subís tenéis unas vistas espectaculares de la bahía, tanto del este, el oeste como el centro, y pienso que si subís ahí al atardecer con una de nuestras bici eléctricas vaya a disfrutar muchísimo, sea yo o no sea malagueño. Lo tenemos en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Caballero, ¿conoce usted la catedral? ¿La ha visitado? Unas cuantas veces y de jovencito muchas más. ¿Usted es malagueño? Sí, y trinitario. Pero ahora vivo muy cerca vuestra, vivo ahí en el Pasaje de la Brisa, en Calle Alta. Ah, bueno, ¿y qué le parece la catedral? ¿La recomienda usted? ¿Cree usted que los malagueños la apreciamos, valoramos y visitamos todo lo que deberíamos? No. Una gran mayoría, no. La catedral tiene muchas cosas que ver, tiene muchas historias que contar y
una gran mayoría de los malagueños la ignoran. Incluso los guías, que algunos no son ni malagueños, que vienen, no, la catedral aquí, la catedral, bueno. La catedral dice en todo el mundo que esto era al principio una mezquita, no. La mezquita era el sagrario y sobre esto después se hizo la catedral. La gente le dice la manquita, pero su nombre es Basílica de la Encarnación. Y entonces tiene una serie de historias y demás. Uno de los últimos maestros canteros fue Micael Alfaro, que hizo fuentes y demás. Y dicen que los dineros se fueron de esta torre hacia la independencia norteamericana. En parte sí y en parte no, porque también con eso hubo un obispo que ayudó a hacer casa y le dio de comer a los pobres, como traer agua, además muchas cosas de esas, que se ignoran. Fantástico. ¿Usted qué estilo artístico le gusta más? ¿A mí? Todo el que se vea en mi tierra. Todo el que se vea en su tierra. Es que le veo el bigote y es un poco dórico, ¿no? Es un tema, no sé, que me ha recordado a mí. No. Eso tiene un trabajo, ¿eh? No, el trabajo es que yo, como aquel que dijo, yo digo siempre de WhatsApp, nací con el bigote. Se lo vi a un bisabuelo mío en una foto y de vez siempre me gustó de joven y me quedé con el bigote. Pues eso es marca personal. A mí que me gusta, caballero. Muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias, guapa, a ti. De nada. Pues sin dejar de mirar a la catedral, nos quedamos un ratito en una de las calles más conocidas y transitadas de nuestra ciudad. Es la calle Molina Lario, en la que se abre paso una plaza que ya fuera plaza en la Málaga reconquistada por el cristianismo. Esta plaza que observas, de ambiente señorial y hoy rebosante de terrazas y turistas, se llamó Plaza de Gracián Aguirre y también de la Marquesa en los siglos XVI y XVII. En ella encuentras el Palacio Episcopal, construido sobre tres palacios diferentes y en distintas épocas. El más antiguo es el que está orientado a la calle Santa María. Hay un segundo que da a la calle Fresca, que data del siglo XVI, y el tercero, considerado el más importante, que es el que estás viendo, esa fachada que da a la Plaza del Obispo y que se comenzó a construir en el año 1762 a manos del arquitecto Antonio Ramos. Este que veis es el edificio, probablemente no, seguro, más conocido y reconocido de la Plaza del Obispo, es el Palacio Episcopal. Pero no es el único, hay más de uno con historia curiosa aquí en nuestra Málaga y que quizá pues ustedes no conocen. Este que tengo aquí detrás, esta, que fuera sede del Hotel Cataluña y que está justo enfrente a la catedral, es conocida como la Casa de las Siete Cabezas. Sí, de las Siete Cabezas, remóntense al siglo XVII, aquí vivía la señora doña Sancha de Lara Ugarte y Barrientos, una señora de la época, cuyo sobrino andaba de romance con la mujer del alcalde en aquel momento, eso decían los rumores, era Pedro de Olavarría. Pues en una representación teatral, muy cerquita de aquí, en calle La Bolsa, llegó el alcalde con su señora, tarde, por cierto, y como mandaba el protocolo de la época, todos los asistentes se tenían que levantar para saludar al alcalde y a su señora, que acababa de llegar, incluso los actores, en pleno escenario. Menos uno, el sobrino de la señora doña Sancha no se levantó, y no solo no se levantó y no saludó al alcalde, sino que se atrevió a darle la espalda. Imagínense, el alcalde se enfureció y lo mandó a apresar por insolente. ¿Qué ocurrió? Que no solamente no se limitó a hacerle el desaire al alcalde, sino que sacó su espada y se dedicó a pinchar ahí a todo el mundo y a pelearse para salvar su honra y para enfrentarse a ese alcalde que era el esposo de la mujer con la que él andaba de romance. Eso no lo perdonó el alcalde, lo mandó a ahorcar inmediatamente y lo apresó en la cárcel que entonces estaba en la Plaza de la Constitución. La madre, que actuaba como madre, pero en realidad era su tía, doña Sancha de Lara, intentó por todos los medios que el alcalde intentara rebajarle pena a su sobrino o incluso perdonársela. Fue imposible. Incluso negó la extrema unción del sobrino de doña Sancha. Así que terminó al día siguiente ahorcado en la reja de la cárcel de la Plaza de la Constitución. Pero doña Sancha no se quedó ahí. Fue a ver al rey. Y al rey a pedirle explicaciones por la actuación del alcalde. Fíjense, a caballo, en la época, en esa diligencia, acudió hasta Madrid, donde le contó al rey lo que había ocurrido, porque el alcalde se había excedido de sus competencias y había ahorcado a su sobrino. El rey, que comprendió y que reconoció y pudo comprobar con la justicia y con los emisarios que mandó hasta Málaga que la historia era real, dijo sí. Ahora sí que se va a hacer justicia. Mandó a ahorcar y a justiciar
a todos los que habían intervenido en el ahorcamiento del sobrino de doña Sancha de Lara. 6 en total. Los 6 terminaron ahorcados en un patíbulo en la Plaza de la Constitución. 6 ahorcados más el sobrino de doña Sancha, 7. La casa de las 7 cabezas. Santo Dios, Santa María, mira por dónde la calle que tenemos justo al lado y por la que paseamos a continuación. ¿Cuántas veces te has quedado abstraído por la belleza de la puerta del Sagrario de nuestra catedral? Seguro que alguna. Es preciosa esta portada del estilo gótico isabelino, pieza única y único resto de la antigua mezquita catedral, de autor desconocido. Pues seguro que has mirado tanto esta puerta, puerta del perdón, por cierto, que no te has fijado en lo que tiene enfrente. Presta atención, estás ante el Hospital de Santo Tomás. Fíjate, un centro fundado en 1505 por el antiguo caballero adjunto a los Reyes Católicos, Diego García de Inestrosa. Puedes leerlo en la inscripción. El terremoto que sufrió Málaga en 1884 forzó su demolición, por lo que fue levantado de nuevo, de acuerdo a los planos del arquitecto Juan Nepouceno, a partir de 1888, con estilo neogótico mudéjar. Así ha permanecido hasta la actualidad este edificio, que por cierto cesó su actividad en 1972, porque sí, tal cual funcionaba como clínica, que permanece prácticamente intacta en su interior, con una capilla que también está intacta pese al seísmo y que por tanto data del siglo XVI. Una maravilla que estaría bien que los malagueños y las malagueñas pudiéramos disfrutar, ¿verdad? Aquí estamos en plena calle Santa María, que ahora vemos dividida en dos, pero no siempre exactamente fue así. Aquí había un edificio. ¿Sabrán de qué se trata? Vamos a preguntar. Una preguntilla. ¿Sabía usted qué edificio se ubicaba justo en esta zona? No. ¿Sabía usted que había un convento, el convento de Santa Clara, justo aquí? No tengo noticias de ello. ¿Es usted malagueño? No. ¿De dónde es usted? De Jaén. ¿Y vive mucho tiempo, de hace mucho tiempo en Málaga? Llevo 40 años aquí. ¿Y qué conoce de la historia de Málaga? Pues no lo sé, he leído y la conquista de Málaga, etcétera, pero vamos, que no estoy muy puesto en el asunto. Bueno, yo se lo agradezco. Aquí se trata de que los malagueños pasemos el examen, no los de fuera. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Fíjate, estamos hablando sobre la calle Santa María, que antes estaba unida. ¿Tú eso lo sabías? Sí, claro. Cuéntame, ¿qué sabes? Que a mí me gusta saber qué saben los malagueños sobre esto. Nada, poco más que tú, que esto estaba antes unido, eres más transitable, pero... ¿Sabías que había? ¿Qué edificio unía antes las dos partes de Santa María? No, la verdad es que lo sé, pero no me acuerdo el nombre. El convento de Santa Clara. Ajá, bien, pues ya, mira, algo más que sé. ¿Sí? Sí. Bueno, y cuéntame, ¿qué más sabes sobre esta zona o qué es lo que más te gusta? Hombre, el centro de Málaga, aquí viene todo el mundo. Todo el que quiere comer bien, el que quiere pasear como turista, centro de la catedral, el... Pero ¿y los malagueños venimos? Bueno, los malagueños tiramos más de costa, de playa. Ha suspirado, no sé si sí. Lo habéis oído, pero ha hecho los malagueños... Bueno. Nada. ¿Qué más decirte? Nada, que lo tengo aquí visitando. Pues tú tienes un medio de transporte para visitar Málaga y en plan guay, ¿no? Para trabajar. Bueno, pero mientras trabajas... Observo. Grispas, que se dice sí. Por aquí. Hombre, claro, aquí tenemos buena gastronomía, buenas playas, buen todo. Monumentos, museos, tenemos todo. ¿Y lotería? Y lotería. Cupones de la 11. Eso sí que da la suerte para viajar. ¡Hala! Venga. Oye, muchas gracias. Nada, ha sido un placer muy agradable. Gracias. Muchas gracias. Pues sobre este suelo se alzaba el convento de Santa Clara, que fue demolido a finales del siglo XIX. Dentro de una etapa, entre 1833 hasta 1873, en el que la piqueta acabó en esta zona con el arco del obispo, la escalinata de la iglesia del Sagrario, el convento de las Agustinas o el edificio de la comunidad de las Carmelitas. El urbanismo, ya sabéis, el gran amigo de nuestro patrimonio. Seguro que no se te ha ocurrido visitar una alcantarilla, como no, y tampoco cuando has pasado por esta, has pensado que justo en el subsuelo donde se asentaba el convento de Santa Clara, había restos del antiguo foro romano de Málaga.
y llegamos al corazón de Málaga, a la Plaza de la Constitución. Aquí la tenéis, la plaza que siempre fue la plaza. Es lógico, su situación es estratégica. Por aquí ha pasado el tiempo, las jerarquías, sus gentes. Por aquí la organización de una sociedad que ha dejado huellas. Aquí se ha ubicado la casa del corregidor, la audiencia, el convento de las Agustinas y la cárcel, también la cárcel. La primera cárcel del periodo hispano-musulmán malagueño estaba aquí, en esta plaza que tantos nombres ha tenido. Ha sido Plaza Mayor, de las cuatro calles, Plaza Real, de Isabel II, de la Constitución, del 14 de abril, de José Primo de Rivera y, de nuevo, de la Constitución. El lugar elegido para la prisión fue el inmueble de Luis de Monterroso, que ocupa el frente septentrional de la plaza. Este mismo edificio ha sido la Casa del Corregidor, la Audiencia y el Colegio de los Jesuitas, hoy sede del Ateneo de Málaga. Tampoco podemos olvidar en esta plaza la Casa del Consulado, que es Monumento Nacional, un edificio que data del siglo XVIII y donde hoy encuentras la Sociedad Económica de Amigos del País como Montepío de Socorro a los cosecheros y que fue también posterior Consulado Marítimo Terrestre. Nos quedamos aquí en esta fuente de Génova para retomar fuerzas para la siguiente,
Espero que hayáis disfrutado tanto este viaje por vuestra tierra, por nuestra tierra, como yo. En una semana volvemos con el siguiente.